Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruizbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es viernes 27 de septiembre y estos son los principales titulares. Tormenta tropical, John devastadora. La tormenta tropical, John, que se degradó de huracán categoría 1, avanza lentamente por el Pacífico, tocando tierra esta mañana entre Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima. Se esperan lluvias torrenciales en estos estados, así como en Jalisco, Oaxaca y Guerrero, donde ya hay inundaciones severas. Se han reportado 8 muertes y más de 18.000 personas se quedan sin electricidad. Crisis en Guerrero y Michoacán. En Guerrero, la situación es crítica con inundaciones que han atrapado a pobladores y arrastrado vehículos. Las clases están suspendidas en 20 municipios de la zona sur. En Michoacán, también se reportan inundaciones y suspensión de actividades no esenciales. La gobernadora Evelyn Salgado ha evacuado a más de 250 personas en Acapulco. Protestas por los 43 normalistas familiares de los 43 normalistas desaparecidos continúan exigiendo justicia en la Ciudad de México. Ayer, una movilización pacífica se tornó violenta con la intervención de un grupo llamado Bloque Negro, causando destrozos en varios establecimientos. Los padres critican al presidente por su falta de acción en el caso Ayotzinapa. Aumento de violencia en Sinaloa. La violencia en Sinaloa ha dejado 92 asesinatos en las últimas 3 semanas. Ayer, 14 personas fueron asesinadas en Culiacán. El cantante Luis Miguel ha cancelado sus conciertos programados en la región debido a la violencia. Se han encontrado mantas amenazantes de un nuevo grupo criminal en Monterrey. Reacciones internacionales. El gobierno español ha expresado su descontento por no haber sido invitado a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este desacuerdo ha llevado a que el presidente español decida no asistir a la ceremonia. La reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa ha sido aprobada en 21 congresos estatales. Microsismos en la Ciudad de México. En las últimas 24 horas se han registrado 14 microsismos en la Ciudad de México, el más reciente de magnitud 2.3. Este fenómeno se suma a un sismo de magnitud 5.2 en Guerrero que activó la alerta sísmica. Las autoridades están en alerta ante la actividad sísmica creciente. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima.